servir un poquito de jugo. El juguito. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Estamos en Chetumal, Quintana Roo, nada más y nada menos, en la casa de Rosario Ortiz Yelagaki. Rosario Ortiz Yelagaki, hay que decir que es unos hombres también, pero de la clase política quintanarroense, alguien importantísimo, que seguramente las nuevas generaciones ya no van a tener esta buena madera, como decía Alonso Alcocer, Enrique Alonso Alcocer. Hay mucho que decir de Rosario Ortiz y la verdad es que primero que nada quiero agradecerle que nos haya permitido hacer relatos de Don Tomás aquí desde su casa. Don Tomás, buenos días. Presentemos a la invitada. Sí, hoy tenemos una invitada de súper lujo, ¿sí? Una mujer de la que se puede hablar bien o se puede hablar con crítica, pero de la que nunca se va a dejar de hablar. Una mujer de la clase política que sigue vigente, que sabe del ejercicio del poder y que tiene muchas cosas que contarnos. Gracias por estar acá. Al contrario, de veras es un placer tenerles aquí, es un gran orgullo. Inclusive cuando Jonathan me hizo el favor de hablarme, dije, ahora, ¿qué voy a decir? Porque tiene ya un buen tiempo que estamos en esta etapa pandémica que nos tiene así medios atoraditos, pero muy contenta de recibirles, les felicito, tienen un programa desde mi punto de vista muy interesante, muy acogedor, muy nostálgico, ¿no? Lo que implica para quienes hemos tenido la oportunidad de servirle a Quintana Roo, viene como a puntualizar nuestra convicción del trabajo político. Pero tú tienes que pasar la receta de cómo le haces para mantenerte tan joven. Ah, mira, la verdad es que el ejercicio político conserva, ¿eh? Mi familia, cuando de repente hacemos reuniones, platicamos y todo, y empiezan a tocar temas diferentes, somos una familia numerosa y muy unida, dicen, mira, a Charo está callada, pero tan pronto le toco en el tema de la política, y es verdad, o sea, el ejercicio político, la política es como oxígeno, ¿no? Oxígeno para quienes pues estamos en esta batalla, que aún cuando en esta etapa hemos permanecido con otras actividades ya más personales, más de arraigo a tu familia, más de acercamiento con tus amigos, pues te da oportunidad de pues analizar, reflexionar y ver que estos nuevos escenarios nos llevan ya a otra etapa de la vida política. ¿En qué año iniciaste? Empecé en el ejercicio político, empecé desde los 15 años. En el ejercicio político empecé en 1986, cuando Pedro Joaquín tiene 6 meses en la administración y su hermana, que es presidenta de DIF, Doña Ari Joaquín, me invita a colaborar con ella como secretaria particular del DIF. Entonces, a partir de ahí, yo era totalmente ajena a la política quintanarroense. A mí cuando me decía, por ejemplo, en ese entonces, me acuerdo muy bien cuando el licenciado Pedro Joaquín me dijo, alguna vez en el comedor de la casa, donde coincidimos, oye, Charito, ¿te gusta la política? Y yo le contesté, la verdad, no, licenciado. Me dice, ¿y por qué? Pues porque no me parece que no es lo que me gusta, porque para mí la política tiene otra cara de lo que yo veo que sucede en el ejercicio político, ¿no? Pagué mi lengua porque la experiencia del DIF para mí fue extraordinaria. Es decir, fue una institución que te abre posibilidades reales de beneficiar a la gente. Y era otra manera también de trabajar en el DIF. Exacto. Tú
totalmente distinto. Como que yo siempre he visto al DIF como la última puerta que toca la gente, más desprotegida. Y si esa puerta no se abre, ¿qué hace? ¿No? Entonces, yo me pregunté en esa etapa de mi vida, en la asistencia social, me pregunté, a ver, Char, si lo que tú quieres es estar apoyando en la vida de tus posibilidades y el área donde te encuentres a la gente, pues yo creo que esa es oportunidad, ¿no? Y entonces sí, o sea, callas tu boca y métete. Claro. Porque es más fácil opinar desde afuera a estar adentro en el embate de lo positivo, en el embate del trabajo, en este encuentro con el ejercicio político, pero también como yo entendía y he entendido siempre el ejercicio político del tratar de mejorar el bienestar de la gente. Entonces, ahí dije, creo que tu lugar es por acá, ¿no? Y ahí ya cambia la cosa. Cambia la cosa. Cambia la cosa y ya entro en este mundo fantástico. Fuiste presidenta municipal de Tompe Blanco. De Tompe Blanco. Presidenta del Congreso del Estado en el 99, si no me equivoco. Sí, la primera presidenta, la primera mujer en la presidencia del Congreso. La primera mujer en la presidencia, así es. En Chetumal fue María Cristina, ¿no? En paz descanse. La presidenta municipal primera fue Cristi. En paz descanse, que un abrazo antier al cielo. Falleció. Un abrazo al cielo. Quintana Roo perdió a una de sus mejores hijas. Sí. Quintana Roo perdió a una gran mujer. Una gran mujer de la que muchas aprendimos de ella. Me acuerdo que cuando yo ya era candidata a presidenta municipal, a la primera que quise ver y entrevistar para recibir sus experiencias de algo que para mí era nuevo, fue precisamente a Cristi. Cristi vive en mi corazón y vivirá siempre. Yo creo que es de todos los quintanarroenses. Sí, ¿verdad? Y es muy interesante todo esto porque en los hechos nadie se va. ¿Sí? Nadie se va. Lo que hiciste se queda. Lo que hiciste vive. Y va a ser utilizado por las nuevas generaciones. Es por eso este programa resulta interesante, como lo habías visto. Este programa surge en plena pandemia, cuando todos creyeron ya no hay políticos, ya se acabó todo. Mírate, en plena pandemia empezamos y armamos los primeros 24 programas. O sea que este programa es hijo de la pandemia. Es hijo de la pandemia. De la pandemia. El 4 de febrero del año pasado iniciamos el primer programa. Es complicado trabajar con gobernadores tan disímbolos. Digo, tocó ser presidenta municipal, creo que fue con el doctor Borges, Miguel Borges Martín. Fuiste presidente del Congreso con Joaquín Gendis Díaz. Fui primero, entré como particular con Pedro Joaquín. Sí. Y bueno, con Jesús Martínez Ross fue así como mi experiencia juvenil por la entrañable amistad que don Jesús tuvo siempre con mi padre. Pero realmente el ejercicio político fue a partir del trabajo, a partir de Pedro Joaquín. Secretario de Gobierno con Félix González. Secretaria de Gobierno y diputada federal. Y diputada federal. Sí. Pero bueno, la experiencia creo que más ligada, más fuerte, la viviste como secretaria de Gobierno. Tocó tomar decisiones, incluso a pesar del gobernador, ¿no? Me imagino. Decía, la gente se quejaba mucho con el gobernador de su secretaria de Gobierno, porque he sido muy... como muy directa en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues se quejaban. Me acuerdo que un líder que venía de México a visitar Quintana Roo, ni nos avisaba ni nada, llegaba y se reunía con su gremio. Y me dice, oye, Charito, te están acusando, me dice, de que maltrataste al líder que vino de la Ciudad de México. Y le digo, no lo maltraté, gobernador. Nada más le dije que aquí hay un gobernador. Y que aquí en Quintana Roo, cuando se visita en términos políticos,
políticos para entrevistarse con sus gremios, como es el del líder nacional. Con todo respeto lo admiro, pero sí le dije que tenía la obligación, como una cortesía política, de avisar que venía al Estado, cuando menos para atenderlo como se merece, ¿no? Entonces, y se reía mucho el honor, Félix, porque tenía yo salidas así medias, ocurrentes, porque así como me ven de buena onda, digo, mi padre era salvadoreño y le heredé mucho la mal hablada, entonces, cuando yo recibía a diferentes grupos de personas, terminaba yo con una tontera, morían de risa. Pero pues ha sido siempre así. Y yo creo que uno, en esencia, no debe cambiar. Cuando me preguntan mis colaboradores o mis hijos incluso, ¿por qué no hay gobernadores chetumaleños ya? Y yo, de verdad, la primera que me viene a la mente es Rosario Ortiz de Lara, que además de Cora, ¿no? Que Cora sigue en la lucha todavía. ¿Cómo? Porque gente como tú, aunque no hay muchos, sí hay varios, ¿no? Me refiero a mujeres y hombres, ¿no? En Chetumal. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no luchan por una gobernatura? ¿Por qué no avanzan en torno a...? Siento incluso, y lo percibo de esa manera, a lo mejor estoy equivocado, que hay como que se han dormido desde hace algunos años a la fecha. Fíjate que tocas así como una parte muy sensible de la política, en esta parte del Estado. Nunca me ha gustado llamar norte y sur. Claro. A mí me parece que Quintana Roo es Quintana Roo. Que todos somos y queremos, todos somos a sur. Esta tierra, todos somos sur, todos somos norte, ¿no? Y prefiero decirlo así, porque sin tener ningún tinte nativista, ni mucho menos, y menos en Quintana Roo, porque Quintana Roo ha sido construido por muchísima gente de Quintana Roo, pero muchísima gente que ha adoptado a Quintana Roo como suyo. Y eso merece toda mi admiración y mi cariño hacia gente que ha venido a aportar un granito de arena para el desarrollo y el crecimiento de Quintana Roo. Y ese punto que tú tocas me parece trascendente en la vida política de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente valiosa. Aquí se da la clase política inicial. Aquí es la cuna de los poderes, aquí es la cuna de esa lucha por conseguir que el territorio se convierta en Estado, de esa lucha de muchas familias quintanarroenses, que el doctor recordará siempre que ha sido también parte importante de esta lucha de muchos años, ¿no? De que Quintana Roo pueda ser el Estado pujante y poderoso que soy. Sin embargo, precisamente porque se da este tipo de experiencias, puedo yo llamarle aquí, en esta parte que queremos tanto del Estado, desafortunadadamente, este es un asunto ya de tipo, al menos como yo lo veo, este es un asunto, ahora sí que de origen, de tipo cultural. Es decir, entramos al ejercicio político a romper piedras, entramos a conocer, ¿sí?, el cómo podíamos hacer para que Quintana Roo vaya avanzando, pero entramos con la mentalidad, y me incluyo por supuesto, de que si no soy yo, nadie puede hacer como yo haría las cosas, ¿no? Es tanta nuestra pasión por figurar, por estar inmerso en política, que a veces perdemos la noción y perdemos la objetividad en el momento político que estamos viviendo.
¿No será que no se actualizaron? Es decir, nosotros hemos hablado de eso, de los gobiernos gerenciales que hay ahora, de la política empresarial que hay ahora, y ustedes no eran de esa generación, o no son de esa generación. Ustedes vienen de una generación en la que había disciplina, había orden, había institucionalidad, y todo eso se ha ido perdiendo. Pero es que esa generación, con todo el cariño y el respeto a las nuevas generaciones que hoy les toca luchar por Quintana Roo, esa generación es inolvidable. Claro, sin duda. Esa generación es la que ha tenido la experiencia y la capacidad, pero sobre todo, ¿sabes qué? Doctor, usted lo sabe mejor que yo. Sobre todo, yo creo que debe ser el amor por la tierra, el amor por Quintana Roo, el que nos lleve a tratar de ser como políticos lo más objetivo posible. Es decir, el problema que tenemos como seres humanos, y nosotros no somos la excepción, esto pasa en el ejercicio político nacional y mundial, es que cuando tenemos una posición política, pues creemos que ya lo tenemos todo. Claro. Bueno. Y entonces la típica frase de que te subes a un ladrillo y te mareas, pues es cierta. Al final es muy cierta. Entonces eso hace que pierdas objetividad. Es algo muy importante al principio del programa. Como creo que fue Pedro Montes el que te dijo, ¿no te gusta la política? O sea, vean cómo iban sembrando en las generaciones el deseo por la política y cómo los iban formando. Exacto. Que le tocó a usted formar a muchos también, don Tomás. Sí. Y hoy no. Aquí hay historia, don Tomás. Y me siento muy orgullosa de que esté aquí, don Tomás, con nosotros, porque la verdad es que él sí es historia. Sí, o sea, él ha conocido. Hoy yo he escuchado cada historia de cómo hacen regidores, diputados. Están en una fiesta echando los tragos y de pronto, oye, necesitamos formar el cabildo en la sede y ahí todo. Está, ahí está fulanito de tal, estudió su licenciatura no sé qué tanto y le entra al business. Ah, pues vamos a hacerlo regidor. Como que esa es la característica hoy, ¿no? Fíjate que de mis afanes, yo dije, el día que me retire del ejercicio político, quisiera poner una escuela de cuadros políticos, jóvenes. Hace mucha falta. Fíjate, porque cuando lo tiene mi partido desde siempre, desde hace muchos años, localmente, sobre todo por ver el ímpetu y las ganas que le ponen muchos jóvenes en el ejercicio político, pero la pregunta es, ¿para qué quieres ser político? ¿Quieres ser político para el business? ¿Para hacerte rico? ¿O quieres ser político porque quieres a tu estado? ¿Y porque quieres que verdaderamente mejore tu gente? Y pienses, ¿no?, en tus hijos y en tus nietos. Esté mejor tu gente y pienses en las nuevas generaciones, en donde tú eres responsable de lo que va a pasar en lo que viene, ¿no? Sin embargo, falta mucho en ese sentido. Hoy lo digo, sobre preparación, pero falta conciencia. Porque tenemos en Quintana Roo muchísimos jóvenes con una experiencia y una capacidad increíble. Pero a unos o no les gusta estar en este proceso político, prefieren estar por fuera analizando qué pasa, o están adentro viendo a ver qué. Es que yo creo que la diferencia la marcó el Partido Verde. A nivel nacional, llega un partido verde con un bajo de billetes a financiar candidatos, a comprar conciencias, artistas, youtubers, etcétera, etcétera, magistrados, en fin, de todo tipo. Y hace que la política se convierta en un negocio, que siempre lo ha sido, pero que ahora es muy superficial, a eso me refería. Eso
Eso es muy importante, porque ese es un producto de lo que llamamos la globalización, el producto del Acuerdo de Washington en 1989. Es decir, la política se privatizó y entonces aparecieron las sociedades anónimas que participaban con un registro político, y eso es el verde, da esa característica. Son gente que no recibe formación política, pero tiene muy buena formación académica, salen de las universidades, saben hacer negocio, son muy buenos cabilderos, muy profesionales, trabajan en red y venden sus apoyos muy caros. Sí. Los únicos que podrían... Carísimos. Pero... pero ustedes les pueden hacer frente, y es a donde, claro, donde yo digo, claro, que están adormilados, porque ante el avasallamiento económico y gerencial y académico, los que saben hacer política no la están haciendo. No sé si ya se cansaron, no sé si no le quieren invertir. Había por ahí alguien que me decía, no, es que mira, tú vas a Chetumal y tú le dices a los empresarios chetumaleños, ¿ustedes quieren poner gobernador del sur? ¿No hay que poner 10 millones de pesos cada quien? No quieren invertirle. Entonces, ¿cómo quieren a un político de Chetumal? Porque tú se lo dices a los del norte y sacan los cheques. Y entonces hacen gobernadores, hacen diputados, hacen presidentes municipales, porque están financiados. Creo yo que lo que dice Chavito es cierto. Están muy bien formados académica y técnicamente los nuevos, pero éticamente no tienen formación y no conocen del amor. Porque ese es otro tipo de formación, esa es la formación política que hoy la minimizan los institutos políticos. Pero los franceses nos han dado ejemplo. Ellos dijeron, bueno, como los institutos políticos no le dan mucha atención a la formación política, nosotros vamos a formar un instituto francés que va a servir para darles instrucción política. ¿Y qué van a enseñar? El amor a Francia. Sí. Entonces, mientras no haya el amor a Quintana Roo, puedes venir del cielo de Harvard, vas a hacer una barbaridad. Eso está demostrado. Mi propia experiencia así lo ha demostrado. Sí. Si no gobiernas con pasión y amor a Quintana Roo, no gobiernas. No. No gobiernas. Y efectivamente, o sea, lo que dice don Tomás, yo hago mías sus expresiones, porque la mera verdad es que si no hay esa vocación, si no hay ese compromiso con tu Estado, si no hay ese amor a tu Estado, si no te deshaces de egoísmos, de enfrentamientos, de resentimientos. Yo he platicado casi siempre he estado cerca de la gente cuando tengo la oportunidad, y siempre les he dicho a mis amigas, amigos, que lo primero que tiene uno que cuidar es la salud. Y si la salud no te la cuidas, y si estás sufriendo, y si estás haciendo coraje, y si estás pensando en cosas terribles en tu cabeza, pues evidentemente, ¿qué sigue después? La enfermedad. Claro. La enfermedad, ¿no? Uno tiene que cuidar tu interior para que puedas estar bien. Y lo platicaba yo con algunas líderes, porque de repente es que fíjese que tengo cáncer, por decir algo, que hemos perdido a mucha gente, incluidos mis hermanos, ¿no? En estas enfermedades tan terribles. Pero pero es una realidad. Si nosotros en el interior no estamos con tranquilidad y con paz, ¿sí? La tranquilidad que te da el deber cumplido, la tranquilidad que te da el hacer las cosas, digo, uno no es más papista que el papa en esos asuntos. Claro. Pero el que tu conciencia te esté diciendo siempre por ahí no, por acá sí, no. Entonces eso para mí se llama tranquilidad y paz emocional, y que uno debe cuidar mucho eso. Y sobre todo los que nos dedicamos a la política, tenemos que manejar bien esta paz y esta tranquilidad mental para que nos permita
poner todos nuestros sentidos en el trabajo que estamos realizando, ¿no? La verdad es que a mí todos esos trabajos me dan mucho gusto. Yo he disfrutado mis trabajos, la verdad. Y quiero seguirlos disfrutando, digo, porque no me he hecho... Me he hecho un lado por la pandemia, pero yo, por supuesto que quiero seguir en esto. Nada más que como tú bien dices, es decir, para aspirar a cargos ahorita, hoy, de dirección popular, sí tienes que tener capital. Ah, claro. Y desgraciadamente hoy la política ha cambiado totalmente. Sí, claro. Hoy tienes que tener mucho dinero para aspirar. Y la verdad es que cuando a mí me dicen en la dirigencia del partido, de cargos, de elección popular y eso, digo, pues la verdad es que son muy bonitas experiencias, pero a esas alturas, digo, entrarle a una posición política significa tener dinero, sí, ¿no? Y como mi objetivo no ha sido en política tener ser millonaria, ni mucho menos. Soy millonaria, sí, pero en amor, hacia mi familia y cuidar a mi familia y a mis amigos, pero nada más. O sea, no ha sido mi objetivo y la verdad es que volteo hacia atrás y digo, pues ha sido lo mejor, ¿no? Carito, ¿cuál ha sido el gobernador con el que mejor has trabajado? Ay, esa es una pregunta muy difícil, Jonathan, porque de alguna manera, no a quién quieres, sino con nadie llega a una posición tan importante para Quintana Roo, que es la máxima aspiración de todos los que estamos en política, si no tiene características buenas, ¿no? Entonces, yo diría que Quintana Roo hoy es lo que es, porque a pesar del reconocimiento de nuestros errores, a pesar del reconocimiento de todo lo que hemos pasado, a pesar de que no hemos sido peritas en dulce, a pesar de todo, hoy Quintana Roo está en el contexto internacional. Sí. Es conocido a nivel mundial. Sus playas son orgullo, su selva, como dice nuestro himno a Quintana Roo, ¿no? Su selva, su mar y su juventud sigue siendo vigente y sigue siendo el atractivo más grande. Pero fíjate que te cambié la pregunta. Siempre pregunto quién es, a tu juicio, el mejor gobernador. Ahora yo lo único que pregunté es con quién trabajaste mejor. Con todos, fíjate. Con todos trabajé muy bien. Con todos trabajé muy bien. De todos aprendí. He aprendido mucho en la vida. Tengo que reconocer, y esto me da mucho orgullo decirlo, que en este camino político también se queda grabado en tu corazón el cariño y la amistad, que ese ya es un tema diferente al ejercicio político. Y en ese sentido quiero decirles a ustedes dos que el gobernador, más bien la pareja que ha sido hasta hoy mi familia, es el doctor Miguel Volpi y su esposa, que somos amigos desde hace más de 40 años, que esto ha traspasado ya la experiencia. La frontera política. La frontera política la traspasa y tengo enseñanza de todos, reconocimiento y admiración de todos, pero reconozco que la amistad con el doctor Miguel Borges y con Rosalía, su esposa, ha sido duradera, ha sido para siempre y ha sido una experiencia muy bonita, porque yo vi, porque junto con ellos trabajé, o trabajaron, y entregaron su vida a Quintana Roo. La seguirán entregando porque son de convicción, aman a Quintana Roo. Pero independientemente del amor a Quintana Roo, la amistad es la que debe prevalecer y esa prevaleció durante mucho tiempo. Claro. Y reitero, los gobernadores en su momento todos tienen mi cariño, mi respeto, mi admiración, porque hablé mucho de
yo no tengo cara para decirte con tal o cual gobernador me fue mejor. No. Yo uní mis fuerzas hacia los gobernadores, me fue bien, he disfrutado de esos cargos. Y no quiero hablar así del pasado, porque estoy actualizada, aunque tú digas. No. Aunque tú digas que los políticos ya pasamos. No, yo dije que no, quizás no están actualizados. Hasta que soy una mujer de fe. Y hasta que Dios me lleve, me saldré de la política. ¿No te has retirado todavía? No, de ninguna manera, ni me pienso retirar. No, ni me pienso retirar. Si me retiran, ese es otro cantante. Es muy buena idea esa de la escuela de cuadros. Sí, fíjate. Pero hay que hacer. Pero, ¿qué nos diferencia a Quintana Roo, a los quintanarroenses, nacidos y nativos, nacidos o migrantes? ¿Qué nos diferencia del resto de los estados? La historia. Nosotros venimos de una zona de exclusión en la península, de una zona de guerra que hizo una guerra libertaria, que era la guerra de castas, y que eso hizo que la oligarquía yucateca regrese a la Federación Mexicana. Entonces, nosotros fuimos presidio, fuimos Siberia, fuimos todo víctimas de Janet, pero nosotros nunca fuimos oligarcas, no tenemos una oligarquía que nos dicte lo que tenemos que pensar y hacer. A lo sumo tenemos una burguesía gerencial y una clase política que se manejó sin tabúes oligárquicos. Eso nos hace diferentes a los quintanarroenses del resto, pero totalmente diferentes. Entonces nuestros márgenes de libertad han sido tantos que en menos de 50 años hicimos lo que a otro les costó 500. Claro. ¿No? Efectivamente. Ha dicho una gran verdad aquí el maestro. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con usted. Nuestro origen fue totalmente diferente a otros estados de la República. Otra cosa. El exilio inicial que vivieron nuestros antepasados. Esa época fue difícil, fue dura para los quintanarroenses. Para el entonces payobispo, más dura todavía, ¿verdad? Para nuestro municipio querido Carrillo Puerto, más dura. Sumel, todas esas poblaciones antiquísimas que verdaderamente nos han dado la fuerza y el empuje para lo que hoy es Quintana Roo. Ha sido diferente ya el actuar de los, de los quintanarroenses en función de otros estados. Totalmente de acuerdo, don Tomás, es cierto. Me encanta, don Tomás, porque fíjate que antes, cuando yo estaba en el ejercicio político y él también, porque yo siempre he sido... Me apasiona mi partido político, por supuesto. Siempre me han criticado mucho porque soy muy apasionada, pues sí. Mi partido es revolucionario institucional. Punto. No. Y siempre he sido mujer institucional. Pero me apasiona mucho porque, al final de cuentas, compartimos los mismos objetivos. ¿Qué es lo que nos mueve? Aunque tengamos ideologías diferentes. Sin duda. El amor que encarga. Cuando le hicimos la entrevista al doctor Borges, que empezamos a platicar y nos empieza a expresar su pensamiento político en ese entonces, le dijo: no te comprendí en ese entonces. Estábamos tan cerca del pensamiento uno del otro. Lo que tú perseguías era lo que perseguía yo también. Claro. Aunque veníamos con enfoques partidarios diferentes, pero fue muy interesante. Pero además así construimos, así abordamos nuestras contradicciones los quintanarroenses. Claro. Y con el paso de los años vemos que
que no nos separa nada. Nada, nada, nada. Aunque tengamos diferentes ideologías, sí, nuestro objetivo seguirá siendo el mismo. Claro. O sea, y los que tenemos el orgullo de conocer a personalidades como Don Tomás, pues aprendemos mucho. Una pregunta. Aprendemos mucho porque no es de esa ideología, pero es una admiración, como le tengo yo, a muchos políticos de diferentes partidos. Que piensan como yo. Finalmente, lo que nos une es esa empatía política por perseguir los mismos. Ese bien común. Aunque tengamos, así es, aunque tengamos ideologías diferentes, ni tú vas a cambiar de idea respecto a tu ideología, ni yo, pero tenemos el mismo. Iba a preguntar precisamente, sí, allá que hablas del PRI, muchas veces tienes su decadencia a partir de consecuencias nacionales o tiene sus propias consecuencias. Yo creo que en el PRI es un todo. El PRI de Quintana Roo. El PRI de Quintana Roo, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado el más grande de los errores que hemos cometido en el PRI. Es que de pronto olvidamos, porque el PRI está clarito en sus estatutos y en sus principios y en sus programas de acción, clarito, nada ha cambiado, hoy por hoy siguen vigentes. Los que hemos cambiado somos nosotros, los que hemos hecho el ejercicio político a nuestra manera, hemos sido nosotros. Los que hemos cometido errores, hemos sido nosotros. Es decir, desafortunadamente, cuando empieza, el PRI ha construido Quintana Roo. Cualquiera que me diga que no es cierto, me disculpa. El PRI, con sus instituciones, ha construido. Hoy viene la alternancia, no le damos la espalda, al contrario, por eso nos ayuda a crecer y a ser mejores, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente dentro de esta alternancia, dentro de todo esto, junto con los errores del partido, se ha dado difíciles circunstancias para el crecimiento armónico, ¿no? Porque desafortunadamente, ya todos los partidos políticos, como yo los veo, nos hemos convertido en centro de posiciones políticas, nada más. Y nos hemos olvidado de las causas ciudadanas. Nos hemos hecho a un lado de la gente que todavía nos sigue esperando, porque no me digan que hoy por hoy la pobreza ya va a poder ser, está aumentando, ¿no? Y no es echar culpas a tal o cual partido, sino que esto empieza a partir de, como tú bien decías, Jonathan, la incursión de un partido con mucho dinero, sin principios, o sea, donde vi a ese partido hoy con la tala desmesurada del bulevar. Porque esa es la bandera, ¿eh? Claro. Esa es la bandera. No lo vi. Y de verdad, o sea, empieza ya así, ya con costos para el ejercicio político ya más altos. O sea, ya empiezan las posiciones políticas a ser inalcanzables, a ser inaccesibles, si no tienes esas relaciones, si no tienes esa, sí, o sea, vale gorro lo que tú aspires y añores para tu estado, ¿no? Aquí lo que importa es quien tenga más dinero y quien apueste más, ¿no? Y a mí me parece que eso en Quintana Roo, con nosotros los priistas, sí nos ha afectado mucho. Prueba de ello está
que han salido muchísimos priistas para otros rumbos. Sí, bueno, ¿no? Sí. Ha habido desbandada. Exacto. La conducción del partido a nivel nacional ha estado muy débil. No me refiero a la actual dirigencia nacional, sino me refiero en general. En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Sí, hoy, por ejemplo, yo soy parte de la dirigencia estatal, estoy en operación política, alejada un poco por la pandemia, pero pues contando con la amistad y contando con la solidaridad de... Pero es curioso que digas lo de la dirigencia nacional, porque precisamente cuando el PRI pierde Quintana Roo, estaba a la cabeza Mario Fabio Beltrones, un político de la vieja guardia priista. ¿Cómo es que lo permitió? Claro, por eso hablé de la dirigencia nacional, precisamente por eso, porque prevalecen los intereses, como hasta hoy, los intereses económicos y los intereses políticos, desgraciadamente. Pero aquí también es que la vida de nosotros también depende de los grandes acuerdos geopolíticos. Claro. No estamos separados. Así es. El autogobierno en 1974 se empieza a desarrollar en el contexto de los acuerdos de Bretón, de la posguerra, y que tenía que ver con la política de sustitución de importaciones, el fortalecimiento de los estados nacionales, y en Quintana Roo lo empezamos a construir con la tesitura de un partido casi único, ¿no? Exacto. Eso es lo que hicimos en la primera fase. Pero viene la segunda fase, en 1989, a los acuerdos de Bretón, llegan los acuerdos de Washington y dijeron, ya no hay más Estado, a partir de ahora todo lo va a regir el mercado, los políticos se desvaloran, la política no existe, todo son negociaciones. Entramos a la globalización. Y a la globalización, claro. Y entonces, y políticamente pasamos de la tesitura de partido casi único, pasamos a la construcción de la democracia participativa. No teníamos oposición, se fue construyendo, ahí aparece la reforma de 1996 con Mario Villanueva. Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Pero hoy... Que le tocó al doctor hacer. Esa etapa también ya concluyó hoy, y eso no lo entiende ninguno de los partidos políticos existentes. Ya no estamos en etapa de construcción de la democracia representativa, estamos en la etapa de la democracia participativa, es decir, ¿dónde estaban los partidos para protestar por lo de los árboles? La gente allá protestando, la gente protestando. Ese es un nivel que los partidos no comprenden, ninguno, y ese es, se requiere de otro tipo de político que comprenda que hay que caminar y que hay que vivir y enfrentar las cosas. Se acabaron los mítines y manifestaciones. Es que ya no resulta, ¿no? Se acabó la gestión, la real gestión la social real se acabó. La real gestión social se acabó, claro. Sí, claro. ¿Cómo? Yo ahora digo, me encantaría hacer un recorrido de las comunidades. De hecho, hemos ido últimamente, ¿no? Pero es, si no tienes cómo resolver los problemas, si no tienes cómo encauzar a la gente hacia las instituciones, pues se acabó todo eso. ¿Y qué sucede? ¿No? Por eso yo siempre he dicho que en las campañas políticas es la temporada alta de la sociedad más desprotegida. Es la temporada alta. Porque traen, ustedes ven a muchísima gente caminando o en sus bicicletas o caminando en las comunidades rurales con la playera del candidato o candidata, y ven cómo les llegan en esa etapa, pues las despensas, los apoyos. Y siempre he dicho, aprovechenlos, venga de donde venga, claro. Aprovechenlos,
pero el voto debe ser consciente. El voto es en conciencia, ¿sí? Pero desafortunadamente hemos contribuido todos a prostituir el ejercicio. Sí. ¿No? Entonces... ¿Ya se te enfrió el café? No, no importa. O sea, me hace el favor de calentármelo. No seas mala. Porfa, mi cielo. Y dame uno que me estoy muriendo de frío aquí. Sí. ¿Quieres apagar el aire? Cafecito. Sí. Uy, qué grosera, no les ofrecí café. No te preocupes, estaba buena la charla por eso. Sí, la verdad es que a mí me emociona mucho. Pero, ¿por qué se ha alargado tanto la lucha contra la COVID? Porque hemos usado mecanismos institucionales representativos, es decir, el presidente municipal le dice a la comunidad, el gobernador le dice sí, pero... No usamos mecanismos participativos. A mí me interesa sí que hable el gobernador, que hable la presidenta municipal, pero me interesa que hable doña Charito, que es la presidenta del comité vecinal de Payo Obispo. Así es. Y que cuando llegue y le diga a todos sus jóvenes, todos ustedes sí, a sus casas, ahí todos calladitos se van a sus casas. Porque son los mecanismos de poder de cada comunidad, de cada barrio. Cuando fui presidenta. Sí. Yo creo profundamente en la participación de la sociedad. Es decir, me decía en ese entonces, quien era el secretario de gobierno, pues es que tú estás empoderando a la gente, porque de eso se trata. Claro. De eso se trata. A mí me tocó estar con Salinas de Gortari, presidente, siendo yo presidenta municipal, y fue una magnífica experiencia. Vilipendiado, lo que tú quieras, pero ya empezaron los programas, ahí empezaron los programas de Horizonte de Bienestar. Sí. Entonces, me acuerdo muy bien que que era verdaderamente interesante cómo formamos con la gente los comités de solidaridad y en cada colonia con la construcción de 13 parques en la zona urbana y 11 en la rural, más o menos por ahí, creo que me estoy yendo corta, eran más. Puro comité de solidaridad y me acuerdo que estaba yo en alguna ocasión en la oficina y llegó el comité de solidaridad del parque de la colonia. No recuerdo si del Bosque, creo que es del Bosque, o de Forjadores. La cuestión es que llegaron muy molestos a decirme que la constructora había hecho de las suyas con los expedientes, ellos tenían sus expedientes y se habían pasado con las medidas en el parque. ¿Qué les digo? Ah, muy bien, pues se destruye eso y se construye como debe ser. Llega la constructora, casi me matan, me dice, pero ¿cómo es pérdida para nosotros? Problema de está ellos. En el expediente, claro. Técnico se respeta. Así debe ser. Lo siento si le salió al doble el asunto. Este es doña Charita. Sí. Lo siento si le salió al doble. Solo café negro, ¿verdad? Sí, yo café negro. Igual. Ok, así. Entonces, lo siento mucho, ¿no? Pero ustedes desbaratan y vuelven a cruzar. Me odiaron, pero no me importa. ¿Por qué? Porque a mí me daba mucho gusto que la gente defienda. Claro. Defienda su obra, defienda lo que está haciendo. Y esos comités de solidaridad trabajaron de verdad con mucho entusiasmo, muy bien. El municipio fue objeto del Premio Nacional de Solidaridad por esas experiencias, junto con otras de participación ciudadana, se dio en la administración. O sea, es bonito cuando. O sea, si no tomas en cuenta la opinión de la gente, estás perdido. Si no escuchas a la gente, estás perdido. Y eso fue lo que nos pasó, don Tomás, claro. Jonathan. Eso fue lo que nos pasó. Ya estamos en la recta final del programa. Me gustaría que le dijeras a las nuevas generaciones cuál fue el legado que tú dejaste a los otonenses, a los chetumaleños, cuando fuiste presidente del municipio. Que tú consideres que es la huella que marcó. La huella que marcó mi gobierno fue, en ese entonces, el deseo, el proyecto grande
de en ese entonces poder darle su lugar a los héroes de la Avenida Héroes. El poder... La Avenida Héroes se hizo en tu momento. Sí. El poder, en la primera ocasión, no en esta. No esta. Sí, sí, sí. El poder darle a don Luis McLiberty, que en paz descanse, la oportunidad de que su sueño de la maqueta Payo Obispo esté plasmada hoy en un lugar importante frente al Congreso. El que en ese entonces hayamos empezado con un 80%, ya no pude tener, son 3 años de administración, se nos hace muy corto. Claro, claro. Pero nos tocó ser por primera vez un proyecto federal de relleno sanitario, que lo dejamos a un 70-80% de avance, muy comentado porque había deuda, pero valía la pena porque la mitad de esa deuda era recursos perdidos, o sea, eran programas sociales que yo tenía que aprovechar, aunque el costo sea político, no me importó. A mí el costo era el poder dignificar el basurero de la ciudad, ¿no? Y era el legado más grande que a mí me dejaron, porque yo no dejé un legado. A mí me dejó la gente de Otompe Blanco, el más grande legado. La oportunidad de hacer algo. De poder servirles. Que es donde vives y es donde está toda familia. Así es el lugar donde nací, donde crecí, donde está toda mi familia y en donde, pues seguramente... Voy a morir porque amo esta tierra. Faltan muchos años para eso. Pues la verdad, nuevamente muchas gracias. No tienes de qué. Mira, y si tenemos más tiempo, también lo aprovechamos. Ojalá que esta no sea ni la segunda ni la última. Sí, pues sí, porque ya porque ya hubo su primera. Sí, ya hubo su primera. Ya hubo su primera y te la agradezco mucho, Jonathan. Fue una experiencia muy, muy bonita. Yo quiero decir. Todavía la recuerdo. Yo te admiro mucho. Muchísimo, muchísimo. Ya la conocí cuando yo tenía 18 años. Te admiro muchísimo. Te respeto mucho también. Tuvimos algunos encontronazos, yo como periodista y ella como presidenta del Congreso. ¿Cómo empezabas? He sido un crítico muy agudo siempre. Con razón o sin razón, eso no importa. Ustedes nos hacen crecer. Pero ustedes finalmente, claro, independientemente de qué tan cierto o no sea lo que de pronto decimos, porque pues todos nos equivocamos, lo importante es que Charito siempre tuvo una sonrisa o tuvo un buen trato conmigo y esa es la característica del político del que hablamos precisamente. El que no guarda rencores, el que se da cuenta que, aunque sea después de su administración, no importa, se da cuenta que la regó y busca la conciliación o la reconciliación. Y creo que es un buen legado el simple hecho de conocer tu historia. Para las nuevas generaciones, y por eso precisamente este programa, como bien lo explicó don Tomás, este programa pretende eso precisamente, que las nuevas generaciones pues sepan que existió Rosario Ortiz de Aladaqui y que platicó todo lo que ya has platicado, ¿verdad? Y que todavía falta, así que no se hagan, me invitan otra vez. Vamos a cierre usted el programa, mi querido don Tomás. De verdad, muchas, pero muchas gracias, y nos llevamos en el corazón y en la mente la lección aprendida. Doña Rosario nos acaba de dar una lección de amor. Para las nuevas generaciones de políticos, para la nueva clase política, entiéndanlo, no es suficiente tener buena formación académica. Se necesita tener conciencia, entender y comprender el amor por la comunidad. Solo es. Me parece que nos estamos acercando y me parece que esta lección que da Doña Rosario nos la tenemos que llevar en el alma y en la tierra. Gracias. Claro, claro, claro. Gracias a ustedes, de verdad. En un ratito más, como a mediodía más o menos, vamos a tener otro programa de relatos de don Tomás, pero ahora con don Primitivo Alonso Alcocer. Por favor, denle un abrazo de mi parte. Un personaje al que admiro, respeto y quiero muchísimo. Primitivo. Y bueno, teníamos también la entrevista con don Mario Villanueva Madrid, pero desafortunadamente anda un poco delicado de salud y no la pospuso. Ojalá se recupere pronto ese hombre fuerte que es Mario Villanueva. Tu vecino, además.
mi vecino, y es el colmo, no lo he visto, porque me he pasado guardada. Claro. Ya lo visitaré con mucho gusto. Abrazos, gracias. Abrazos fraternos. Muchos abrazos. Nos vemos en la próxima. Abrazos. Corazón. Provecho. Un provecho. Siéntete, mis amores.